Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 4 de abril de 2021. Tema: la irrealidad. Texto de oro: Apocalipsis. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, diciendo: Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Lectura alternada: el Apocalipsis. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Lección sermón: leeré de la Biblia, Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová ha hablado. Lucas. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado, en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Lucas. Y he aquí, un varón llamado Jairo,
que era principal de la sinagoga, vino y, cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Estando aún él hablando, vino uno del principal de la sinagoga a decirle: «Tu hija es muerte, no des trabajo al maestro». Y oyéndolo Jesús le respondió: «No temas, cree solamente y será salva». Y entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos y la plañían. Y él dijo: «No lloréis, no es muerta, sino que duerme». Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Lucas. Y se acercaba el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es llamada la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: «Hemos hallado que éste pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey». Entonces Pilato le preguntó diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y respondiendo él dijo: «Tú lo dices». Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la gente: «Ninguna falta hallo en este hombre». Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: «Verdaderamente este hombre era justo». Marcos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun
a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Las creencias de sufrimiento, pecado y muerte son irreales. Cuando la ciencia divina se comprenda universalmente, no tendrán poder sobre el hombre, porque el hombre es inmortal y vive por autoridad divina. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida, su omnipotencia e inmortalidad. La vida es real y la muerte es la ilusión. Una demostración de las verdades del alma a la manera de Jesús transforma las visiones oscuras del sentido material en armonía e inmortalidad. La autora ha sanado enfermedades orgánicas desahuciadas y devuelto la vida y la salud a moribundos por medio de la comprensión de que Dios es la única vida. Es pecado creer que exista algo que pueda prevalecer sobre la vida omnipotente y eterna, y esa vida tiene que ser revelada por la comprensión de que no hay muerte, así como por otras gracias del Espíritu. Debemos empezar, sin embargo, con las demostraciones más simples de dominio, y cuanto más pronto empecemos, mejor. La demostración final requiere tiempo para su realización. Al caminar nos guiamos por la vista, miramos delante de nuestros pies, y si somos prudentes, miramos más allá de un mero paso en la línea de progreso. Jesús dijo, Juan capítulo 8, versículo 51, «El que guarda mi palabra nunca verá muerte». Esa declaración no se limita a la espiritual, sino que incluye todos los fenómenos de la existencia. Jesús demostró eso sanando a los moribundos y resucitando a los muertos. La mente mortal tiene que desprenderse del error, tiene que despojarse de sí misma con sus hechos, y aparecerá la naturaleza inmortal del hombre, el ideal del Cristo. La fe debiera ensanchar su territorio y fortificar su base descansando en el espíritu y no en la materia. Cuando el hombre abandone su creencia en la muerte, avanzará más rápidamente hacia Dios,
hacia la vida y el amor. La creencia en la enfermedad y la muerte, tan ciertamente como la creencia en el pecado, tiende a excluir el sentido verdadero de la vida y la salud. ¿Cuándo despertará la humanidad a esa gran verdad en la ciencia? El hecho de que el Cristo o la verdad venció y todavía vence a la muerte prueba que el Rey de los Espantos es sólo una creencia mortal o un error que la verdad destruye con la evidencia espiritual de la vida. Y eso demuestra que lo que a los sentidos parece ser muerte no es sino una ilusión mortal, pues para el hombre real y el universo real no existe el proceso muerte. La eficacia de la crucifixión descansó en el afecto y la bondad prácticos que ella demostró para bien de la humanidad. La verdad se había vivido entre los hombres, pero hasta que no vieron que capacitaba a su maestro para triunfar sobre la tumba, sus propios discípulos no podían admitir que tal acontecimiento fuera posible. La creencia universal en la muerte no trae ningún beneficio. No puede revelar a la vida o la verdad. Al fin se encontrará que la muerte es un sueño mortal que viene en las tinieblas y desaparece con la luz. La resurrección del gran demostrador del poder de Dios fue la prueba de su triunfo final sobre el cuerpo y la materia, y dio prueba cabal de la ciencia divina, prueba tan importante para los mortales. La creencia de que el hombre tiene existencia o mentes separadas de Dios es un error que va desapareciendo. Con la ciencia divina, Jesús enfrentó ese error y demostró su nada. Gracias a la gloria maravillosa que Dios le había conferido a su ungido, la tentación, el pecado, la enfermedad y la muerte no aterraban a Jesús. Le era igual que los hombres pensasen que había matado al cuerpo, pues más tarde se los mostraría inalterado. Eso demuestra que en la ciencia cristiana el hombre verdadero está gobernado por Dios, por el bien, no por el mal, y que, por lo tanto, no es un mortal, sino un inmortal. Jesús les había enseñado a sus discípulos la ciencia de esa demostración. Estaba aquí para capacitarlos a poner a prueba su dicho aún no comprendido. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ellos tenían que comprender más cabalmente el principio que era su vida, echando fuera el error, sanando a los enfermos y resucitando a los muertos, tal como en efecto lo comprendieron después de su partida corporal. El amor tiene que triunfar sobre el odio. La verdad y la vida tienen que sellar la victoria sobre el error y la muerte, antes que puedan reemplazarse las espinas por una corona, antes que venga la bendición, bien, buen siervo y fiel, y antes que pueda demostrarse la supremacía del espíritu. El recinto solitario de la tumba le ofreció a Jesús un refugio contra sus enemigos, un lugar en el cual resolver el gran problema del ser. Su trabajo de 3 días en el sepulcro
puso sobre el tiempo el sello de la eternidad. Él probó que la vida no muere y que el amor triunfa sobre el odio. Hizo frente y venció sobre la base de la ciencia cristiana, o sea, el poder de la mente sobre la materia. Todas las pretensiones de medicina, cirugía e higiene. No empleó medicamentos para aliviar la inflamación. No dependió del alimento o del aire puro para resucitar energías gastadas. No necesitó de la destreza de un cirujano para sanar las manos rasgadas y vendar el costado herido y los pies lacerados, a fin de que pudiera usar esas manos para quitarse el sudario y la mortaja para que pudiera usar sus pies como antes. Los discípulos de Jesús lo creyeron muerto mientras estuvo oculto en el sepulcro, siendo así que estaba vivo, demostrando dentro de la estrecha tumba el poder del espíritu para anular el sentido material y mortal. Paredes de peña le obstaculizaban el paso y tenía que rodarse una gran piedra de la entrada de la cueva. Pero Jesús venció todos los obstáculos materiales, se sobrepuso a todas las leyes de la materia y salió de su lóbrego lugar de reposo coronado con la gloria de un éxito sublime, una victoria eterna. Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan. Cristo ha rodado la piedra de la puerta de la esperanza y fe humanas, y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios, las ha elevado a una posible unión con la idea espiritual del hombre y su principio divino, el amor. Obedeciendo sus preciosos preceptos, siguiéndole en su demostración, en la medida que la comprendamos, bebemos de su copa, participamos de su pan, somos bautizados con su pureza y finalmente descansaremos. Nos sentaremos con él en plena comprensión del principio divino que triunfa sobre la muerte. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad,
por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.